Benvinguts a Prendre Nota en la seva edició de cap de setmana, avui acompanyats de quatre nois de l'Hospitalet que tenen EP debut. Ells són Shannon Dogs, més aviat són l'Adrián, el Guille, l'Albert i el Fede. Hola. Què tal? A veure, aquí tenim Shall We, aquest és el vostre EP debut, format per 5 cançons, molta guitarra. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de este disco? Pues la verdad es que ya llevamos mucho tiempo queriendo grabarlo. Incluso ya teníamos uno grabado antes que este, pero lo grabamos de una forma diferente, todo por línea, por turnos, y quedó un sonido un poco artificial, no nos acaba de convencer. Y dijimos, no nos quedaba mucho presupuesto, y dijimos que nos metemos en estudio y grabamos todos a la primera y tal. Y lo hicimos y nos quedamos con este. Sí, un sonido más crudo, pero no en el sentido malo, sino más real. Mucha guitarra hay, ¿no? Casi todos los temas aquello empiezan con guitarra a tope, ¿no? ¿Es ese un elemento diferencial de vuestra música? Sí, básicamente muchos grupos en los que nos hemos inspirado, como Velvet Underground o los Strokes, o Arctic Monkeys, Beatles, eran grupos muy guitarreros. Y es un poco lo que se basa nuestra música, era lo que nos apetecía hacer un poco. Y también nos gusta ese sonido, como dice, crudo, ¿no? No queríamos algo superproducido, no queríamos tampoco teclados ni ningún tipo de viento, tampoco lo tocamos, ¿no? Pero podríamos haber pedido a amigos que lo hicieran. Pero no sé, queríamos algo directo, que sonara real y sí, ese sonido crudo. Aquí tenemos 5 temas, no sé si ha sido una selección de más temas que teníais o no, habéis tenido que pensarlo. Bueno, sí. Teníamos más temas, de hecho, bueno, pues haciendo algunos bolos, pues bueno, tienes que rellenar con bastante más y tal. Y cogimos estos temas, nos gustaban mucho porque eran más recientes y eso implicaba que también plasmaba un poquito más lo que éramos actualmente de sonido a los primeros que hicimos. Y eso nos gustó bastante. Estuvimos muy de acuerdo, no dudamos, quiero decir. Es decir, creo que esto es lo bueno, que esto es lo que hemos sido hasta ahora. Es el sonido que hemos cogido más nuestro y lo de antes ya ha quedado un poquito más antiguo. Así que pusimos eso y de ahí en adelante, que ahora seguimos, a la vez que estando activos y componiendo, creo que seguimos un poco esa línea. ¿Ha sido complicado por eso grabarlo o buscar con quién grabarlo? Porque creo que lo habéis hecho aquí en Hospitalet, si no me equivoco, ¿no? A Crasonic. Sí. Sí, contadme sí. Un poco a ver cómo ha ido el tema, ha sido complicado, ¿no? Bueno, a ver, para empezar grabamos primero, anteriormente a este empezamos con un conocido, como ya ha comentado Adrián, que no quedamos muy convencidos, y con Acrasonic dimos... Nosotros alquilamos un local que hemos habilitado para poder ensayar y en este mismo edificio está el estudio de Acrasonic y vimos que había un póster con una oferta. Además, el vecino nuestro de estos locales nos comentó que conocía al que lleva este estudio y nos decidimos a probarlo porque la oferta nos convencía y además era lo que buscábamos, algo como ir, grabar y salir con lo que salga. Nada de retocar, nada de repetir pistas, nada de hacer... salir, tocar y lo que salga, tal cual, a ver qué. Porque buscamos un sonido más nuestro, después de haber hecho todo más pautado, más, digamos, siguiendo el manual, algo más puro queríamos encontrar y, bueno, surgió ahí casualidad de tenerlo al lado y aprovechar la oportunidad. ¿Cómo está reaccionando la gente un poco? ¿Tenéis feedback ya de cómo reciben este EP? Sí, bueno, desde que lo sacamos solo han sido 2 semanas, pero todo el mundo que lo ha escuchado... Sí, estamos recibiendo muy buen feedback y bueno, aún falta ver hasta dónde llega. Justo ahora hemos empezado con la promo. Vosotros ya hace unos 3 años, ¿no?, que funcionáis como banda, más o menos. Contadme un poco cómo empezasteis, sí. Shannon Dogs, ¿cómo empezó todo? Bueno, todo empezó pues allá en la ESO, en el colegio. Nos conocimos, sí, con 14, 15 años más o menos, ¿no? Lo típico, bueno, Fede y yo éramos vecinos, luego Fede cayó la misma clase que Adri, Adri era amigo de Albert, lo típico, uno se presenta a otro, etc. Y en aquella época, Albert, Fede y yo montamos otra banda con otro cantante y estuvimos tocando unos años, ¿no? Mientras tanto, todo esto ya fuimos acabando los estudios, ¿no? Mientras tanto, Adrián se fue a Brighton, hizo ahí un poco de carrera de cantante, ¿no? Cantando en pubs y teatros. Sí, fue donde me formé. Sí, básicamente sí, porque ya cuando nos conocimos en aquella época no hubo agrupación nuestra tampoco porque él aún no cantaba ni tocaba la guitarra, ¿no? Entonces eso, en paralelo pues cada uno fue desarrollando su carrera a su manera, ¿no? Nosotros además hacíamos otro tipo de música, más, se parecía más a Platero y Tú, Extremoduro, etcétera, ¿no?
Y bueno, y fue eso. Nosotros al final nos dimos una especie de hiato, ¿no?, durante un par de añitos. Y fue eso, hablando con él, que tenía planes de volver aquí, a Hospitalet, y fue, surgió un poco el ¿y por qué no hacemos esta banda?, ¿no? Y de ahí nos pusimos todos juntos y ahí tiró todo adelante. ¿Y el nombre de Shannon Dogs? Bueno... Supongo que os lo preguntan siempre. Sí, ahora tiene incluso más relevancia decirlo. Yo estaba pensando en llamarlo Diamond Dogs, porque es como nos vemos un poco. Porque sí, nos gusta lo que hacemos, pero a la vez, yo qué sé, no es que seamos de una zona altísima, ni mucho menos, y no sé, me parecía un buen contraste, Diamond Dogs. Pero también lo que no me convencía es que es un nombre ya usado. Sin ir más lejos, es un álbum de David Bowie. Uh-huh. Y estuve pensando en otras formas de decir lo mismo, Shining Dogs, que es, sí, yo mismo, perros brillantes, pero no me gustaba la sonoridad del nombre. Y lo junté todo y... sí, sonó Shannon Dogs y me gusta. Tiene ese Shannon que suena algo, incluso podría ser algo hindú, algo místico. Pero sí, me gustó como sonó. No tiene demasiado más. Tú ponte a explicar esto cada vez que los colegas te preguntan: ¿es lo mismo? ¿Shannon Dogs dónde viene? Sí. Bueno, tenéis un rato y entonces lo explicamos. ¿Y por qué? ¿Por qué cantáis en inglés? Ya sé que tú, digamos, te formaste, sí, digamos, allí, en Brighton, ¿no? Me parece que eras dicho. Sí, exacto. Pero habéis elegido el inglés, ¿por qué? Bueno, de alguna forma, yo creo que te haces lo que te gustaría, o sea, lo que te gusta, y lo que te gusta es lo que recibes y lo que oyes, y creo que escuchamos más música en inglés que en castellano u otras lenguas, y eso es lo que te da un primer paso, ¿no?, un primer referente. Después piensas, bueno, hay que estar capacitado, ¿no?, para hacerlo bien, para no es el idioma nativo. Y el caso de Adrián, con su experiencia y su vivencia allí, creo que puede encajar perfectamente y, bueno, de hecho, se sabe de las amistades que hizo allí y tal, cuando escuchan a Adrián cantar y hablar, están muy convencidos de ese inglés que desprende y eso anima a seguir haciéndolo. Y después hay otro tema de que tiene como, bueno, para el público de aquí, tiene esa, el inglés es como una máscara, porque directamente la letra es normal que a lo mejor al principio no la entiendas o que puedes saber qué dice, te enteras o si hace falta la traduces, y entonces, bueno, es, no sé, es como un concepto especial o diferente de, hostia, el significado y tal, está como enmascarado y no sé, tiene esa parte íntima, reserva una, uh-huh, parte íntima ahí. Hablemos de vuestros directos. ¿Cómo es un directo de Shannon Dogs? ¿Quién me lo cuenta? Señor Fede. Bueno, por aquí. Bueno, a ver, para empezar, claro, ahora ya tenemos más experiencia que... que cuando empezamos, hemos estado ya en distintos, bueno, hemos estado en concursos, hemos tocado en diferentes salas, uno ya se adecua, ¿no? Tanto a sonido, sonar en distintos lugares, no es lo mismo sonar en la calle que sonar en una sala, que si es muy grande, si es muy pequeña, el tiempo que tengas para prepararte. Pero bueno, dentro de todo, como somos un sonido, sí, bastante crudo, nos gusta, sí, ese sonido, con nuestros amplis prácticamente vamos ahí, y estamos preparados, siempre vamos, tenemos un sonido, no, digamos, no, hay otros grupos que explotan más ciertos efectos, desde, bueno, o mucha distorsión, mucho volumen, nosotros, bueno, sí que no buscamos tampoco un tono muy descafeinado, pero nos gusta así sonar, yo qué sé, pues el típico sonido de la amplificadora secas, no meterle, sí, sonidos, tal cual. Sí, si escuchas el EP, pues así suena un directo, tal cual. Además, sí. ¿Habéis tocado en fiestas de Bellvitge, también, bueno, tocaste sin Razzmatazz, en Big Cass Live, ¿no? Era una final, sí, ¿cómo fue esto? Pues sí, tuvimos muchos problemas encontrando el primer bolo, porque la verdad es que cuando empiezas una banda, si no estás muy metido en el mundo de la música, es difícil conseguir ese primer bolo, ¿no? Y al final decidimos apuntarnos a un concurso a ver qué tal iba. Y hicimos una primera fase en Monasterio, luego fuimos a Razzmatazz 3 y llegamos a la final en Razzmatazz 2. Y básicamente fue por votación de público y jurado que llegamos tan lejos, ¿no? Y bueno, sí, fue un concierto del que guardamos una experiencia muy agradable y sí, más o menos fue así. Y la otra final donde también estuvisteis es en el demo que organiza el Depo, ¿no? Actuasteis, sí, sí, en la Capsa, en el Prat de Llobregat. Esto ya, ¿cómo, sí, fue? Porque me imagino que allí también, al lado de otros grupos también importantes, ¿no? El tema, sí, ya es distinto, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis esto? Sí, yo creo que fue un poco donde ya sentimos
¿cómo puedo decirlo? Que en directo habíamos llegado a otro nivel. Creo que fue el último concierto, ¿no? Que hemos dado. Sí, sí, sí. Veníamos sí, desde el y ya teníamos grabado el EP, aunque aún no lo habíamos sacado. Y aunque aún no lo habíamos sacado, sí que lo habíamos escuchado y tal. Y decíamos, ostras, esto está grabado en directo. Pero no es lo mismo la sensación que tienes, aunque esté grabado en directo, no es lo mismo estar tocando en un estudio que en un concierto delante de gente. Y dijimos, ostras, vamos a intentar hacerlo tan pulido como en el directo, pero con la adrenalina que se desprende, sí, con el público. Y sí, yo creo que con diferencia ha sido nuestro mejor directo y vaya. Espero que los siguientes sean mejores. Eso esperamos. ¿Tenéis bolos a la vista o no? Bueno, estábamos pendientes de un par de contactos y emails que estábamos mandando, pero claro, hasta que no nos confirmen nada, de momento no podemos decir que lo tenemos. A ver, sí. Bueno, aparte de eso, tenemos un par de conciertos igualmente para la Mitja Marató de Barcelona y para la Marató también. Perfecto. Serán el 14 de febrero y el 13 de marzo. Si perfecto. Pues con esto emplazamos a la gente que nos esté viendo a que os venga a ver la presentación de este Shall We, este disco, que ¿cómo lo puede adquirir la gente? No sé si a través de alguna plataforma o cómo lo habéis hecho. Sí, está disponible en iTunes y yendo a conciertos estará también para obtenerlo en formato físico. Sí, de todas formas hay escucha también en Spotify. Sí. Perfecto. Y para obtener una copia física tal cual, en nuestro Facebook pueden contactar con nosotros. Y simplemente pedírnoslo a nosotros. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Sí, mucha suerte. Y no queremos que os vayáis sin que nos demostréis un poco lo que podéis hacer en el escenario en formato acústico. Ya advertimos a los espectadores que será en formato reducido. Pero bueno, ahora lo veremos. Muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros. I a vosaltres, doncs, el que dèiem. Ara, mentre ells es preparen, el que farem serà deixar-vos amb propostes de caràcter cultural que podeu fer els propers dies a la nostra ciutat. Yes.